decía, voy a hacer tus calzones como los que usa el ranchero de los comienzos de la de los papá. ¿Vale? Muy buenas noches. Ah, buenas noches. ¿Cómo te llamas, campeón? Me llamo Gabriel Roldán. Gabriel Roldán. Mira, Gabriel, ¿cuántos años tienes? Tengo 10 años. Y la guerra va a estar buena entre estos dos ahora. Yo voy aquí a buscar el postcón y a ver a esta gente ahora cómo guerrean. ¡Zumben! Gabrielito, tú estás muy guapo hoy, primero. Y ahora que te he visto en persona y todo, y que eres así tan chiquitico y estás tan bonito con tu trajecito y tu sombrerito, de verdad que es que estás para comerte, hijo. Estás... Gracias. Estás para comerte de lindo, mi amor. ¿Quién te ha enseñado a cantar? ¿Tienes amigos o familia que canta también? No, pues es un... como un don de Dios. Ajá. Ay, mi amor. Sí, señor. Qué cosa más guapa. Gabriel, me encantaría tenerte en mi equipo, que me hace falta un niño como tú, que me cante tan lindo así, con el rancho y esas cosas. Y me hago yo mi fantasía de que un día me vas a llevar a caballo por ahí, Eso es todo lo que yo tenía que decir. Ahora le toca a él. Gabriel. Estás espectacular. Te ves muy bien vestido de charro. Ajá. ¿Te tomaron medidas? Sí. Hay que hablar con ese sastre. Ay, y una cosa. Hey. Que unas veces cuando me abrochan todo, se está apretando. Porque... Se aprieta porque... Y no, casi no se puede poner. Hay que tener mucho cuidado con esos apretones, Gabriel. Tú sabes, lo que te digo fue, canté bien incómodo. Y se aprieta. Canté bien incómodo. ¿Sabes qué? El pantalón está muy bien. Lo que creo que quedó un poquito grande es la chamarra. Sí. ¿La sientes un poco grande? No. ¿Entonces? Y tengo frío. Ah, bueno. ¡Tengo frío! Ah, pues es la chaqueta perfecta. Mira, Gabriel. Vamos a hablar en serio, Gabriel. Yo te puedo decir mil cosas y me puedo pasar todo el programa diciéndote puras cosas buenas. Pero te toca decidir... ¿Quién quieres que sea tu coach, Gabriel? Pues sí quiero a ir con los dos, pero yo voy a escoger... ¿A quién escogerá Gabriel? ¿Le llamará la sangre?